pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Antes de tiempo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 4. Hay personas con las que hablar de ciertos temas es complicado. Personas que tan solo por sus experiencias personales estructuran las cosas y en función de sus propias opiniones edifican sus vidas. Esto suele suceder con las personas que de algún modo perdieron a un ser querido antes de tiempo. Tenemos el concepto del tiempo de vida muy cuadriculado, y en el momento en que alguien muere cuando a nosotros no nos parece bien, rápidamente comenzamos a mirar al cielo con resentimiento, como si Dios nos hubiese robado algo, desechando y devaluando de golpe todo el tiempo que tuvimos con aquel que nos dejó. Indudablemente, desconocemos los motivos por los que Dios decide llevarse a las personas cuando se las lleva. Pero como he dicho en varias ocasiones, en Dios hay misterios que desconocemos, y este hecho debemos de contemplarlo como algo intrínseco a la propia condición divina de Dios, y no tomarlo como algo que limite o devalúe el poder, la sabiduría o la santidad de Dios, sino como una muestra más de ese poder y de esa sabiduría. No podemos pretender, cuando no comprendemos muchas cosas de nuestras propias reacciones o pensamientos, llegar a comprender y conocer toda la sabiduría de Dios y los motivos por los que Él hace las cosas. Podríamos considerar el valor, la importancia o la plenitud de una vida y no hacerlo en base a su duración. ¿Sería posible? Jesús vivió 33 años. ¿Fue poco? ¿Fue suficiente? ¿Fue mucho? ¿Quién y en función de qué estipula estas cosas? ¿Tú o yo? ¿O tal vez Dios? El valor de una vida no se mide por su duración, sino por su aportación. Jesús pudo haber seguido caminando por aquellos polvorientos caminos de Galilea, sanando enfermos y dando vida a los muertos. Pero la cruz estaba allí. Su destino estaba en el lugar que le correspondía y en el tiempo que también le correspondía, esperándolo, como a ti, como a mí, como aquel que tanto amabas y que se fue. La duración de la vida de Cristo fue ciertamente corta en años, pero suficiente en aportación. Nadie quedó ni queda fuera del propósito que movió la venida de Cristo, a menos que sea por la libre decisión de rechazar el mensaje de salvación que Él desde su cruz nos ofrece. Sí, amigo mío, Jesús podría haber seguido aquí, dando vida a los ciegos o haciendo andar a los cojos, pero eso hubiera podido añadir más gloria a la gloriosa obra de la cruz. La obra de la cruz fue y es y será tan perfecta que aún sigue dando frutos y seguirá por la eternidad en las vidas de aquellos que acuden a sus pies. Nunca, Dios nunca será cruel con nuestras vidas. No dejes que el diablo te engañe. Dios también conoció en sí mismo el dolor que tú puedes estar sintiendo. Él como Padre experimentó el presenciar la pasión y muerte de su Hijo. Y como Hijo lo experimentó en primera persona, derramando su vida por ti. Y como Espíritu Santo hoy quiere consolarte. Dios nunca te dejó ni te dejará solo. Estuvo y está pendiente de tu vida. La obra que Dios busca hacer en nuestras vidas es una obra que trasciende a la vida terrenal, es una obra para la eternidad. Tenlo siempre presente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.